Estamos listos aquí transmitiendo en Facebook también. Sí, ya solo que se arranque el programa y le damos entrada al segmento. Estamos en cámara, Cris. 3, 2, 1. Bueno, amigos, pues preparados porque ya tenemos aquí los libros abiertos y esta va a ser una pequeña sesión de poesía de los poemas escritos por Aide. Y empezamos con este que se llama Poema 42. Y que dice: no esperes de mí un amor en calma, un amor con pausas. Espera un amor violento, fuerte, que te robe el alma. No vengas a mí sin prisa, cual si no pasara nada. Ven a mí con tempestades, con furia plena, con ganas. No esperes que yo me quede quieta ante tu llegada. Espera que dance loca, furiosa, plena y desvergonzada. No detengas tus instintos. Soy tu piedra, tú mi espada. Moldéame con tus manos, con tus labios y tus ansias. No esperes que yo pretenda que resuelvas mis jornadas. No esperes que yo te pida que nunca jamás te vayas. Espera, solo te pido que yo me abrace a tu alma, que haga nuevo cada día y cada noche una danza, que recorra con mis besos cada tramo de tu alma. ¡Wow! Ya, me encanta. Y por bueno, acá tienes otra. Voy a leer otra que se llama Los Equivocados, que es completamente otra matriz. Muy bien. Los Equivocados. Laceraron, rompieron, estrujaron. Perdieron y ganaron. Hechizaron, corrompieron, renovaron. Trajeron y arrebataron. Mintieron, soñaron, lo soñé, soñamos. Se fueron y regresaron. Caducaron, se perdieron y más nunca regresaron. Los equivocados enseñaron, construyeron, comprobaron. Me formaron con más fuerza y mis alas desplegaron. Con ellos gané experiencias y conocí los fracasos. Mi vida no sería esta sin esos equivocados. Hasta estoy sintiendo ganas de agradecerles. ¡Wow! Cuán cierto, además se tiene una filosofía muy profunda porque pues habla justamente de aquellos que nos llevan por un lado que no es, claro, pero también de nuestros propios errores, que es de donde más aprendemos. Claro. Y además nos construyen, ¿no? Son lo que nos convierte en lo que somos, en lo que el día de hoy. Está muy bello y muy sabio. Pues ahí les va otro, ¿eh? Y este se llama Verte. Te veo. No solo con mi mirada, te veo con mi risa, te veo con mi alma, te veo desde lejos, te intuyo y te siento, me gusta mirarte con todo mi cuerpo. Te veo aún a oscuras, te miran mis ganas, veo tus pensamientos, tu risa atrapada, veo todas tus dudas y tus esperanzas. Mirarte es un vicio que a mi vida cae. Wow. De verdad que es una poesía llena de sentimiento, llena de feminidad, valiente, porque expresa justamente, o sea, no cabe duda que desnudas tu corazón y todas tus emociones y las estás dejando, ¿no? Que las podamos casi tocar. Claro, sí. Es precioso. ¿Qué más nos tienes? ¿Qué pues más a ver, este es otro soliloquio, se llama Tengo. Tengo una piel nueva y un tiempo sin recuerdos, un lunar bien oculto y sueños por cumplir, una choza en el campo que no cualquiera sabe, y un lugar en mi pecho aún sin descubrir, una memoria fresca, carente de dolores, y algunas carcajadas para una noche gris, unas manos vacías del tacto de otras pieles, un espacio en mis noches que quiero compartir. ¡Ay, eso está muy romántico! Me encantó. Muchas gracias. Como les decía yo, no es, o sea, es una sorpresa muy agradable, además, porque ya me había compartido algunas de las poesías, me encantaron, yo te lo dije. Pero, pues ver, ¿no? Toda esta riqueza que tienes, el saber que tenemos una historia semejante, que también tú comenzaste, pues declamando, me imagino que inclusive los poemas de otras personas. Sí, claro, en la escuela no fallaba. Exacto, enamorándote de la poesía, sí. Y de repente, pues dándote cuenta que tú también eras capaz de mirar el tono especial de los pétalos de una flor y de escribirlo, ¿no? De una manera
que otros también pudieran apreciarlo, que eso es lo que hace el poeta. Sí. El poeta describe lo que otros ven de una manera superficial, sí, y les muestra todo lo que hay detrás de eso. Sí. Además, el poema es sanador, tanto para el que lo escribe como para el que lo escucha, ¿no? Sí, por supuesto. Porque sí, te permite sacar la herida y no se queda y te hace sanar. La verdad es que algunas de las piezas aquí escritas salen de la herida. Por supuesto, salen, son directas. Son directas, ¿no? Uh-huh. Y otras salen también de un estado de profundo enamoramiento. También. Eso es lo lindo, ¿no? Claro. Poderlo plasmar, pues eso es una bendición. Todas las emociones se pueden traducir en una poesía. Seguramente te ha pasado en lo cotidiano, porque bueno, es algo que a mí me sucede y que me da risa. De repente llega mi mamá y me dice, oye, mi amor, es que me voy a reunir con mis hermanas y quiero que escribas algo, y la idea es esta, ¿no? Y yo me quedo, ¡ah! O sea, como si fuera tan fácil. Espérate, ya se me ocurrió. Sí, yo también a veces hago ese ejercicio. A partir de, no la traigo en la mano, pero va a venir en el libro y la próxima vez que venga la vamos a leer. Okay. A veces me pongo el ejercicio de decir, bueno, mesa, voy a escribir algo sobre la mesa. Y salió uno muy bonito de un buró, ¿no? Entonces habla de esa necesidad de volverte a atrever. Se puede dejar el corazón en el buró y voy a darle oportunidad a este cuerpo de que vuelva a simbrarse junto con otro cuerpo. Al total, el corazón está en el buró resguardado. Claro, y esa, ¿no?, es la belleza que tiene la poesía, que un objeto te lleva, y eso es lo que debe hacer, a revivir emociones, a traer recuerdos, a desnudar un poquito lo que ese objeto, aparentemente, pues nada más cuatro patas o tres patas, lo que sea. No, pero espera, ¿qué es lo que está evocando en ti? Claro, sí, ese es el salvaguardo del corazón en este caso. Exactamente. Sí. Qué hermoso, la verdad. Pues ya estás. Por supuesto, cordialmente invitada a regresar y compartir con nosotros toda esta hermosísima poesía. Amigos, pues ya la conocieron, ella es Aide Gómez Mendoza, vaya. Sí. Y pues como se dan cuenta, es una persona que sabe expresar sus sentimientos en poesía, que además tiene esa cualidad preciosa de llegar al corazón de otras personas. Ya llegaste al mío. Muchas gracias. Y ahí te vas a quedar. Y pues bueno, si ustedes quieren más de su poesía, primeramente vamos a repetir, ¿dónde te localizan? Sí, en mis redes sociales, bueno, Facebook está con mi nombre, Aide, que está con H intermedia Y y acento en la E, Gómez Mendoza. Mi Twitter es Aide-Edía, que es Aide al revés, no es nada complicado por el momento. Pero vamos a abrir una página de fan exclusivamente del libro que voy a sacar, que es mi primer poemario solo, que es Matices del Arte. ¿Esa página va a ser a través de internet? ¿Va a ser un www o va a ser dentro de Facebook? Va a ser dentro de Facebook, yo creo, pero si cambian los planes, lo aviso. Claro, porque luego se conectan, ¿no? Se conectan a un blog que vas a estar alimentando, a lo mejor a un canal de YouTube, donde puedas recitar poesía. O sea, espérense, porque lo que viene es grande. Esta mujer está llena de talento y tenemos que explotarlo. O sea, vamos a darle por todas las vías. Esta ya fue una puerta que queda abierta para ti. Y para todas aquellas personas, vuelvo a hacer la invitación, que deseen compartir algo con el mundo, que tengan algo bello, algo fructífero, algo interesante y que quieran estar en el programa. Ya lo vieron. Para todos aquellos que escriben, de verdad, acérquense a Porrúa, porque tiene este programa tan lindo. Yo lo voy a acercar. Se llama Nuevos Talentos. Y bueno, pues es. Entonces, es una oportunidad. Así como grupo Porrúa Oficial. Por lo oficial, y de verdad acérquense porque vale la pena. No cabe duda. Nos hace falta eso en el país. Así es, eso es lo que necesitamos. La verdad es que puertitas que se abran para los nuevos talentos, porque luego no sabemos dónde tocar. Está la novela escrita, está todo el bonche de poesías, el libro de cuentos, o muchas otras cosas, ¿no? Que son creativas, pero que no sabemos ni qué puerta tocar. Claro. Para que eso se dé, ahí está una gran oportunidad. Qué bueno que se los estás compartiendo. Sí. Tú, y compartes tu experiencia hermosa en este sentido. Y bueno, pues no se lo pierdan, próximamente va a estar este libro en sus manos. Muchas gracias por invitarme. Al contrario, de verdad, gracias por acompañarme. Ha sido un día luminoso y poético. Muchas gracias. Y pues a ustedes. Nos despedimos con todo cariño, los esperamos la próxima semana. Ya saben, esto es Nueva Mujer con Marisa Yedo. Cuídense mucho, reciban bendiciones. Bendiciones a todos. Hasta luego y muchas gracias. Bye. Muchísimas gracias. Y al contrario, de verdad que fue un placer. No, igualmente. Pues ahí te estoy poniendo tanto. Ajá.
porque al fin me encantaría que me lo utilicen. Ya digo, necesito que ellos lo autoricen. Claro. No sé ellos qué tienen pensado, pero esta semana lo va a hacer. Sí, y si quieres yo te mando algunas poesías mías para que veas cómo. Es más, te mando igual hasta el